Las bandas establecidas en Chicago y esta banda probablemente van a ir a la guerra en algún momento. The migrants that are coming, they're taking over every block right now. Pandillas de Estados Unidos se unen para expulsar al tren de Aragua. Las bandas en Chicago se están preparando para la lucha. Está a punto de estallar una disputa territorial entre las pandillas locales y las bandas de migrantes venezolanos. This is a recipe for disaster in Chicago. Luchen por nosotros. Es el pedido del pueblo estadounidense a las pandillas callejeras para que expulsen al tren de Aragua y otras bandas criminales que han llegado al país. Trascendió que las principales pandillas de Chicago, como los Black Stone, los Vice Lords y los Latin Kings, están evaluando desatar una guerra abierta contra el tren de Aragua, que se ha apoderado de las áreas tradicionalmente controladas por ellos, y dicen que la ciudad va a arder en llamas. Un ex miembro de los Black Stone señaló varios edificios de apartamentos donde las pandillas venezolanas han colgado su bandera. También mostró mensajes de WhatsApp donde miembros del tren de Aragua amenazan con iniciar una guerra territorial. You've actually said that Venezuelan immigrants are responsible for a lot of the crime that's happening in Chicago right now. They are that. Asimismo, advirtió que el tren de Aragua es una banda mucho más peligrosa que las pandillas locales, ya que no sienten ningún apego por el pueblo estadounidense y son capaces de golpear y hasta matar por quitarte un celular. This is a recipe for disaster in Chicago. En respuesta, los antiguos miembros de las pandillas en Chicago han formado un grupo de patrullaje callejero que está en primera línea defendiendo sus comunidades del tren de Aragua y apuntan directamente a los inmigrantes venezolanos que inundan los refugios. Los acusan de estar introduciendo ilegalmente armas a estos albergues, que ingresan al país como contrabando, provenientes de Venezuela. Y dicen estar furiosos de ver que el dinero del gobierno va a parar a estos lugares. Black, mamá, huevo, está por allá. Nosotros por aquí. Joder, el malandrío. Asimismo, advirtieron a la policía que no subestimen a los invasores, ya que estos venezolanos, a pesar de ser flacos, tienen armas más grandes que ellos, y todo indica que han sido entrenados para manejarlas. Los expandilleros hicieron un mea culpa y confesaron que inicialmente el tren de Aragua se aprovechó de la desunión de las bandas de afroamericanos para ganar más y más territorio. Pero ahora los líderes de las pandillas han entrado en contacto y pactado una tregua, y están alistando medidas para expulsar a los criminales venezolanos. Luchar contra la masiva migración ilegal los está uniendo de nuevo. Miembros activos de estas pandillas afirmaron que no retrocederán ante la invasión y de ninguna manera entregarán su ciudad a las mafias venezolanas. Y advierten que si la migración masiva continúa, todas las bandas del país se les unirán, y no habrá nada que la Guardia Nacional o el gobierno puedan hacer para detenerlos. Además, afirmaron que están ansiosos por cobrar las recompensas que algunos estados han comenzado a emitir por los miembros del tren de Aragua. Hasta 12 millones de dólares por sus líderes. Pero no es el único caso de grupos nacionalistas que le han declarado la guerra al tren de Aragua.
Recientemente, los Hell Angels en Colorado y los Proud Boys en Ohio han amenazado públicamente al Tren de Aragua si continúan con su actividad criminal. Biker gang called Hell's Angels has taken matters into its own hands and is now en route to confront the Venezuelan gang. El grupo de motorizados Hell Angels se estaba preparando para liberar los departamentos ocupados por venezolanos en Aurora cuando la policía intervino con un grupo especial. Sin embargo, ya han anunciado que están listos para movilizarse con sus motocicletas en cualquier momento. Incluso se habla de un pacto entre los ángeles del infierno y sus rivales eternos, los mongoles, para expulsar a estos delincuentes venezolanos. Por otro lado, movilizaciones patriotas han comenzado contra la masiva migración haitiana que tiene como epicentro a Ohio. Grupos con la cara cubierta están saliendo a protestar pidiendo deportaciones masivas, principalmente de los inmigrantes haitianos y venezolanos. Es más, ya se filtraron imágenes de los Proud Boys llegando a Springfield para poner freno a los abusos cometidos por inmigrantes haitianos, ante el clamor de una población desesperada. Asimismo, cabe resaltar que la policía ha aumentado las patrullas y ha estado trabajando en conjunto con el FBI y la patrulla fronteriza para arrestar a los miembros del Tren de Aragua. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes. Y ante el desborde de la delincuencia, la población clama a las pandillas locales que se unan y pongan a Estados Unidos primero, a fin de expulsar a los invasores. Nosotros, el pueblo, los necesitamos a ustedes, a todos ustedes juntos, para que luchen por nosotros, declararon. ¿Pero qué hay de ti? ¿Apoyas a las pandillas locales en su lucha por expulsar al Tren de Aragua? Déjame tu opinión en los comentarios. Y ahora sí, ¡hasta la próxima! This is a recipe for disaster in Chicago.